Oigan, pues regresamos. Ya saben, nos encanta el teatro. Y ahora, bueno, ya nos pusimos en esta intensidad de los baños. Y una obra maravillosa que seguramente ustedes van a batallar un poquito para terminar en la temporada porque está agotado. Pero ahora yo les voy a decir donde sí hay boletos. Y está lleno. Y es el sexto año. Y se estaban aventando un duelo de actuaciones en donde parece que es Navidad. Parece que es Año Nuevo, parece que no sabemos, pero es una de las mejores opciones para morirse de risa. La Ati Pastorela, que es Jesús María y José José. Y está con nosotros nada menos que Marcela Moret y Enrique Galván. ¿Cómo están? Muy bien. ¡Bravo! Bien, Robert. Ahí está, esa es Marcela, no es Enrique. La auténtica y original. Sí, porque de repente Enrique ya saben, ¿eh? Como tiene mucho... Es heteroflexible. Sí, y luego me confunden con J. Cole Paulet. Pues sí das el tipo, ¿eh? Sí das ya ves que es uno de los chistes del teatro. Sí, claro, por supuesto. Oye, a ver. J. Cole del teatro. Ya. Ahora vamos a ver a Enrique y ahora vamos a ver en Monton Shot. Ahí está, a que vean. Ahí está. Pues este señor, nada menos así. Este señor. ¿Te acuerdas cuando ya estudiábamos señor, teatro? Ya somos abuelos. Ya, no vamos a tocar ese tema. Ok. No. José José. Y... pues están compartiendo escena nada menos que con la Maniguis. Con Carlitos Rangel. Carlos Rangel. Es maravilloso. Talentosísimo, ¿verdad? Y su personaje, la Maniguis, es... inteligente. A ver, cuéntenos un poquito qué ha significado para ustedes esta propuesta, esta pastorela que dirige Jorge Ríos y que pues también anda metiendo produciendo, ¿no? Perdón, sí. No, Jorge Ríos es un PR que yo conozco, que además es muy pro. Perdón, Juan Ríos. Juan Ríos. me patiné, perdón. Bueno, era JR. ¿No? Entonces, sí, eso sí. Iba, entonces está de JR. Pero bueno, a ver, ustedes están desde el principio. Sí. ¿Cómo empezó este proyecto de la Antipastorela? Pues mira, la hace Humberto Robles. Sí. Y pues él... como que quería que le hiciéramos, pero nos ganó otro grupo de actores que lo hacía Adriana Cardeña y no me acuerdo los demás, la verdad. Y la vimos nosotros, bueno, yo la vi con ellos. Yo desde que la leí dije, ay Dios mío, a ver si no nos matan. Pero cuando vi que la gente no mataba... La vimos Juan y yo juntos y nos encantó. Y dijo, Juan, pues para el año que entra. Y la cuestión es que nos juntábamos, porque ellos la seguían haciendo y nosotros también. Y Robles las ganancias. Ay, ¿no? Sí, la teníamos los dos al mismo tiempo. Y bueno, pues entramos los... Me acuerdo que muy bien que Enrique y yo decíamos, ay, a ver cómo nos va tú. A ver si no nos... ¿cómo se dice? Cuando te excomulgan. A ver si el Vaticano se no llega a Provida. La verdad, yo no sé si tú te acuerdas de ese evento de Provida. Sí, muchísimos sí, años. Sí, no, antes no podías decir nada. Y no podías hacer nada y no podías, o sea, era en algo, la censura era. Sí, totalmente. El cultural universitario golpearon a los pobres actores. Sí. Sí. Por sacar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Así sí, es. Pero ahora aquí José José pues es karateca y todo, ¿no? Entonces, no hay pedo. Entonces, pues así fue, empezamos y es un texto maravilloso es un gran de los grandes textos de Humberto Robles. Es muy divertido, muy irreverente. ¿Y no se imaginaban ustedes cuando empezaron que esto iba a convertirse ya prácticamente un clásico? Porque ya son 6 años. Fíjate que no, nunca pensé. No, pues no había trabajado nunca con Maniguis. De hecho, puedo decir que... La verdad ni conocía su trabajo. Ándele. Bastante ignorante era yo de la situación. Había oído. Sí, porque tú andabas en otro lado, en otra. Nunca en había otro... visto desde Gayola, bueno, muchas. Sí, claro. Muchas ignorancias las mías. Y dije, pues a ver. Ay, me daba miedo que fuera de esos actores de pastelazo. Pero no. No, súper talento. Además porque yo creo que, yo les puedo decir, yo ayer, es el segundo año que me invitan a verla, y pues me encantó que, se los puedo decir como público, es una garantía de que
lo que paguen ustedes vale cada peso, porque los tres tienen una dinámica bastante, o sea, tienen un timing y están como en el mismo mood, en donde el que lo que está importando es precisamente de que se cuente el mensaje, que eso, y entonces eso lo agradece la gente, ¿no? Entonces, divertida, y ahorita actualizada, reloaded. O sea, de sí. Verdad se van a encontrar con la... Para la próxima ya le ponen ahí el reloaded, para que sepa que la gente... Porque va a haber gente como yo, que seguramente el año que entra va a regresar. No, cada año tenemos... Ah, pero no se esperan al año que entra. Esto todavía continúa. Sí, todavía. Sí. A ver, sí. Queda poco, ¿dónde? Pero todavía. ¿Dónde? Aquí estamos, mi amigo Enrique. Bueno, como ustedes saben, este es un espectáculo primordialmente en cabaret. En Bataclán. Eso fue hace 1000 años. El año pasado entramos por primera vez a un teatro y estamos en el Teatro Royal Pedregal, donde está realizándose. Estamos en la última parte de la temporada, que estuvimos de diciembre, estamos en enero. Quedan los jueves de enero. Estuvimos desde noviembre, efectivamente. Y quedan los jueves que queden de enero. Ustedes nos pueden ir a ver al Royal Pedregal a 8:30 es la función. Si no saben dónde está el teatro, exactamente pegadito al Hotel Royal Pedregal, que está por los rumbos de allá de digamos que entre Perisur y TV Azteca, por sí, exacto, de referencia. Y del lado de TV Azteca. Y del lado de Periférico. Yendo de norte a sur, ustedes van a pasar TV Azteca, el camino al Ajusco, e inmediato van a ver, afortunadamente, el dueño del teatro, que es Jorge Ortiz de Pinedo, ha tenido a bien a poner señalizaciones para todos lados. Qué bien. Y hay apertura, hay un caminito para llegar directamente a donde está la bahía del teatro. Les quiero decirles que pueden dejar su coche con el valet parking, les paga una cuota bastante razonable, no terminas ahí dejando la cena que te vas, o sea, sin cena a tu acompañante, o sea, pagas bien, dejas el coche seguro y te metes a ver, además súper gentiles desde que llegas a la taquilla. Y el teatro es una maravilla y te vas a sentar desde donde te muy toque. Muy cómodo, sí. Vas a ver, porque tiene una isóptica maravillosa. Es un gran teatro, la verdad. Yo tenía esa idea, por eso lo voy a comentar. Que como está el Hotel Royal Pedregal, yo pensaba que era como... Habían acondicionado, por ejemplo, algún salón del hotel y a lo mejor... Pero no, es un teatro muy en forma, bastante bonito, bastante cómodo, tú ya lo describiste. Entonces los invitamos, van a conocer el teatro y a que vengan a ver esta apuesta, que lo que comentabas es la gente va cada, mucha gente regresa cada año, va a ver qué le metemos y qué le quitamos y qué hacemos distinto. Fíjate que hay una obra por ahí que se llamaba Pachecas a Belén, tiene ya 26 años. Sí, y empezó precisamente con un concepto así, que primero era para un espectáculo pequeño, para una fiesta de amigos, y después se fue montando y se volvió un clásico. Sí. Sí. Y la gente le gusta la pastorela y a todos nos encanta reír. Claro. Y además esa Mary, que quién sabe cómo, como de moral relajada, diría yo. Ahí no. Bueno, habría que platicar un poquito la anécdota para quienes no la conocen. A ver, sí, platiquen ustedes. Todo el asunto va de que es una pastoral, Humberto Robles, que es un gran autor y con quien tanto Marcela como yo iniciamos haciendo cabaret también con sus textos, es pensar en que hay una segunda venida del Mesías. Y en esta ocasión... Advenimiento, o sea, llegada. Sí, eso. Para que no, para los que manejan el doble. Para viene de, que mal piensan. De nuevo el hijo de, ándale, de Dios. Ándale, sí, porque la nueva venida... Pues, sí. Pero en en lugar de llegar a Belén, llega a Cuautitlán Izcalli. Ajá. Y la futura madre del Mesías va a ser una... ama de casa mexicana. Venida bien. Acomodada. Nice. Acomodada en una pequeña humildad habitacional, casada con un carpintero de nombre José, ¿no? De prestigioso nombre. Del pasado, ¿no? Que tiene un guiño ahí con Pepe el Toro, ¿no? Ajá. Y llega un arcángel efectivamente a anunciar muy nice y literalmente hacerla firmar un contrato para comprometerse a hacerla la madre del Mesías, y de ahí parte la parodia y con la que jugamos padrísimo, ¿no? Y donde meten todos los elementos de actualidad que ustedes se pueden imaginar. Bueno, me tocó hasta el gasolinazo ahorita, esto desde la cola que uno está haciendo ya obligatoria, que ahora sí en nuestra agenda tenemos que meter 2 horas para que nos llenen, que le llenen el coche. El tanque, sí. Sí se entendió. No, que tomes combustible. Que uno se anda autopromoviéndose, pues no, se vale. Pero luego ni te lo llenan, nomás te dan 10 litros.
Así y es. Luego otra vez. Fíjate. Nomás te dejan picada. Así es. Pues un poquito como el personaje, ¿no? ¿O sí? ¿Tú sí ves que María sí... ¿Queda satisfecha? ¿Sí quedó contenta? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? No, pues yo sí vi que estaba muy contenta. Si vas a dar cuenta... Ay, oiga, pues dese otra vuelta, ¿no? O sea, si vas a dar cuenta que el Espíritu Santo hace bien su chamba. Sí, porque lo que no vive lejos, ¿no? Ah, sí. Entonces, en el cielo. Por eso, sí, por eso, vive lejos. Entonces, lo que no la deja tan satisfecha a Mary son las condiciones contractuales. Eso es otra cosa. Eso es las ándale, sí. El pago de las consecuencias. El pago de las consecuencias, porque no nomás es traer al niño ya tan fácil, ¿no? No. Oye, ¿qué ha sido lo mejor que les han dicho el público cuando ha ido? A ver. Híjole. ¿Qué les dicen? O los... apedrear, no ha pasado una viejita que diga. Yo creo que es lo que nos ha sorprendido. Bueno, no te vas a ver una monja. ¿A poco? Ay, sí. Yo hubiera estado divertido ver a la monja. Claro, atacada de la risa. Atacada de la risa y se tomó foto con Maniguis. Bueno, hay que decir que es una como toda buena comedia es una crítica, y entonces esta crítica a la Iglesia Católica, ¿no? A la historia, ¿no? A los crímenes que se han cometido en nombre de la religión, claro. ¿No? Entonces por eso es una antipastorela. Porque en lugar de evangelizar, desevangeliza. Exacto, entonces de ahí venía la preocupación de nosotros, lo que platicaba Marcela, de que veíamos el texto y decimos, oye, esto está fuerte, ¿no? Esto a lo mejor no... Es que es católica, por eso. Sí. Es uno que es muy personal. Pero yo creo que tiene que ver con... también te das golpes de pecho, ¿no? Ah, pero yo me crié con monjas también, imagínate. Yo para nada. Yo desde chiquita. Yo sí. Tú eras rebelde. Soy rebelde porque pues siempre... Porque el mundo me ha hecho así. Lo tienen en el ADN de su RBD. Está muy divertida, muy, muy divertida. Yo veía o escuchaba las carcajadas de la gente y sí vi que algunas personas que ya incluso como que estaban guiando, como que eran el gurú de la antipastorela. O sea, ¿verdad que hay gente que ya la conoce? Ya habían ido. Sí. Esto no lo había hecho. Ay, sí. Bueno, había unas amigas tuyas que, bueno, casi le pego. Una pelirroja y... No sé, pero se sabía todo. No, y además estaba editando, y además llegó la garnacha y casi ahí con... Ah, no me digas. No, horrible, yo me tuve que cambiar el lugar, pero bueno, ese fue un pedo personal con la persona esta que estaba ahí, pero bueno. Oye, ¿cómo logran esta dinámica? Bueno, ya la trayectoria que tienen ustedes, pero para no perder el timing, o sea, porque digo, híjole, o sea... Si se te va un chiste... ¿Sí les ha pasado que de repente que le improvisan o que te caigas de la risa? Perdón, que te rías porque el compañero me olvidó. Te voy a comentar algo que yo le... en un tiempo para acá doy clases también y que le comento a veces a los alumnos. Ajá. A veces la gran diferencia entre los actores experimentados y ustedes que empiezan es el estar relajado en escena. El desparpajo que puedes llegar a tener... cuando ya no es una preocupación, cuando ya realmente es un goce siempre estar en escena. Entonces, a mí me pasó esta temporada, en una de las primeras funciones tuve un blackout así de un texto que has dicho en 6 temporadas distintas y de pronto se te va y ya tenemos como el cinismo de hacer evidente la equivocación. Porque lo permite, ¿no? El género lo permite. Lo permite y tú ya no lo sufres, ¿no? Sino sí, es que como sabes yo, que aquí también me equivoco efectivamente. Mucho. Efectivamente. Y la gente goza mucho cuando ve al actor en problemas. Ay, sí. ¿No? Cobija, que ¿no? Que se da cuenta que no la es el personaje, sino que es el actor que entró en dificultades. También lo disfruta mucho y uno ya tiene la capacidad también para que eso no te... Digo, porque yo veo alumnos que sí se apanican y en alguna equivocación y se quieren salir de la escena, como te pasaba a ti al principio. Claro. ¿No? Entonces, sí. Y ¿sabes qué? Somos tres actores y, bueno, Roberto uh-huh. Gutiérrez, que alterna conmigo, que hace el mismo personaje, pero es de la misma índole actoral, que nos pasamos el balón. Nos disfrutamos mucho en escena y eso tenemos plena confianza los unos en los otros. Sabemos que algo pasa. Sí, ya vi que hasta le parece el asco al Manny. Hemos llegado. La vez pasada yo no vi besos y ahora sí. Bueno, para el próximo ya va a ser lengüita. Ya hubo esta temporada. Camarón, ¿no? Ya hubo esta temporada. Lo que pasa es que no lo podemos hacer todas las funciones. Oye, pero pues. Me lo andaba besuqueando ahí la mano. Bueno, pero tu personaje primero.
¿Qué es mi personaje? Nada, ¿qué? Nada, nada. Cosa de Dios. Vayan a verla. Vayan a ver la Antipastorela. Que si nos recuerdas los horarios, Marcela. ¿Cómo no? Bueno, por ejemplo, hoy y mañana vamos a estar por estos dos únicos días en El Vicio, en Madrid 13, Coyoacán, en la Catedral del Cabaret de México. Cabarete. A las 9:30 de la noche. Solo hoy y mañana. Sí. Y los jueves que quedan de enero, vamos a estar en el Royal Pedregal a las 8:30. Ok, entonces todavía tienen tiempo y además a precios bastante decentes, que eso también se agradece. Ay, sí, está la muy, sí, decente. Es muy decente. Digo, sale más barato que irse a comer unas palomitas transgénicas en cualquier cine donde claro, te pasan 40 minutos de malos cortos. Ay, entonces, sí, vale la pena. Hay mucho espectáculo de precio muy alto y, o sea, yo uno pierde, uno que está dentro luego pierde la proporción, pero tú a veces le dices a la gente, dice, ay, oye, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Oye, no, simplemente ve al cine, ya, no, tú vas con alguien y de plano le tienes que dar el manazo o que no pases de así como de, que no veas, no las palomitas. Sí, hay bien, película, no, pero no, dicho, yo que me han dicho que el corazón se te sube en el no, sí está, no. Película o comida, escoge. Sí, o el after después del... Sí, no. Digo, ya para donde jalen, ¿no? Ya sea para comer o para... Sí, todo... O para comer. Que, no, para comer. Queridos compatriotas, tenemos que seleccionar muy bien lo que vamos a, en qué nos vamos a divertir para... Y de verdad, esta es una muy buena opción. Sí. No, está muy divertido. O sea, además, yo creo que en este tiempo es cuando de repente como que el teatro se va, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes saben, pero también hay otra obra que está en... que ya es costumbre del director agarrar nada más la temporada de diciembre. Trabajan desde que empieza el mes hasta que termina y con un género totalmente diferente al de ustedes, pero porque la gente está buscando qué hacer. Y muchas veces no hay. Y no hay, exacto. Que no hay. Uh-huh. O sea, llega un momento que ya viste el Cascanueces, ya te avientas la película, el blockbuster que viene para la temporada, para Navidades, pero pues si andas buscando opción, y la mejor es precisamente esta, la de reírte. Yo, la verdad, te pone muy de buenas. Sí, muy de buenas. Además, por ejemplo, la gente que viene a visitar la Ciudad de México, ¿no? Que vienen de vacaciones, también les estás dejando esa opción. Exacto. Oigan, pues a través de sus redes, si nos recuerdan cuáles son, para que, de todas maneras, van a estar en pantalla, pero para que nuestros amigos les escriban, les den sugerencias, que le digan el nuevo look de Mary, de Pepe muy Toro. Muy lucidora. Muy fashion, ¿eh? Muy Agatha Ruiz de la Prada. Ahí búscala. La voy a buscar. Vas a ver, es que ayer traías unas mallitas de corazones, entonces, Agatha Ruiz de la Prada es así como shiny, estridente, muy, muy divertida, llena de color. Entonces, muy lúdico el asunto. Entonces, okay. Ahí está. Pues mami. Para que te inspires así, ahora que llegues a tu zona habitacional donde se vive bien. A la humildad habitacional. A mi humildad Mártires habitacional. Mártires del PRI. No, ahora se vino caminando, déjenme decirles, porque con eso. Ah, no, pero sí, allá llega el suburbano. Ya llega el suburbano, sí. No, y todavía nos llega huachicol. Más bien es por eso. En Ecatepec ya no llega. Ya no llega el huachicol. Ah, pero para más allá. Pero vamos a... Nosotros estamos en Cuautitlán. Sí, en la zona nice. Ecatepec, ¿qué te pasa, Ecatepec? Lo vemos así, lo malmiramos. Sí, de hecho me lo andan mal viendo, oigan. Oigan, ¿y qué sigue? No, pero estamos con las redes sociales. Ah, ¿de veras? Ay, te digo, se me va el avión ya. Es la edad, ustedes ya lo saben. Ya. Lo que sigue son las redes sociales. Son las redes sociales. A ver, las de Marcela. Bueno, la Antipastorela es... Bueno, la Antipastorela es Facebook, Jesús, María y José. Y José, José. Así lo encuentran en Facebook. Y el Twitter es @antipastorela, lo mismo que el Instagram. Perfecto. Entonces hay para que suban y para que vean ahí las fotos de la gente. Uh-huh. Y los comentarios también, y para eso se trata. Acuérdense que el teatro se vive de boca en boca. Es la mejor recomendación, te pueden poner muy bonitos espectaculares, pero si la obra no funciona, y en este caso claro, ya son seis años, sí, mismo gente, elenco, mismo talento, quiere decir que están funcionando, entonces pues hay que verla. Están invitadísimos. No, no paguen. Porque bueno, tienen el mal hábito invitadísimos a pagar. Y si no, acuérdense que los jueves también a través de Ticketmaster está el 2x1. Así que no hay pretexto.
No hay pretexto. Si lo compran el jueves, o sea, por Ticketmaster, hay 2x1. Es una muy buena opción para que la gente siga viendo teatro y sobre todo vean pues cosas divertidas. Yo sí soy de la idea que... Porque te voy a decir, mira, es de estos que te puedes después ir platicando de lo que viste. Te deja, te carcajeas, pero después puedes comentar estas cosas. Ay, ¿de qué me carcajé? No, ¿de qué me estoy riendo? Porque sí está, el mensaje sí está pegador, está rudo, sí te llega, ¿no? Obviamente, entonces, no les vamos a contar, pero sí se trata. Por eso decían que a ver si no me los... les ponían una golpiza saliendo de la obra de teatro. Es justo el tipo de cosas que si lo haces en una cuestión muy seria, muy solemne, es mucho más difícil. O sea, no podríamos tratar ciertos temas si no fuera en este tono fársico. Pero ¿no? es eso, ¿no? O sea, yo creo que el mismo género te da esa apertura para que tú puedas jugar y decir las netas. Y decir las cosas tan terribles, ¿no? Sí, burlarte de cosas muy terribles. Sí, no, porque tocan temas así, que tiene que ver con la gente de talla chica y aquellos que se visten de falda y que luego van a misa. Entonces, no, o sea, sí está grueso, ¿sí entendieron? Qué bueno, porque luego me andan censurando, no es cierto. Bueno, pues, qué bueno que vinieron, Marcela. Al contrario. Marcela, gracias, tenía muchas ganas de que estuvieras por acá, véanla, o sea, busquen también, ahora que termine la temporada, espero que próximamente estés en alguna apuesta. No pues digas tal vez, hasta... Tal vez. ¿Quién sabe? Tengamos una jirilla. Retorno. Sí, no más seguro. Si no saben quién se las organiza. Ya me ando vendiendo yo. No, pues sí, porque sí las veo medio... No, pero muy buen trabajo. Hace poco estuviste en la obra, se llamaba... Mujeres Insatisfechas, que también muy buen trabajo que hizo. La verdad, se llevó la gente la reconocía. Y bueno, el señor Enrique Galván, que pues aparte... Estás en la escuela... En el Instituto Andrés Soler. Estás deformando alumnos. Deformando generaciones. Bueno, pero a ti te deformaron bien, entonces yo creo que supongo algo, que vas a deformar algo, bien. Al final algo podemos rescatar. No, muy buenos siempre maestros. Si a mí me dieron la oportunidad, ¿por qué no dárselas? Ándale, total. ¿No? De que su hijo sea vago, que sea actor. Pues sí. Que sea Nini, actor. Así es, pero ya platicaremos. Pero leído, por lo menos que lea los clásicos, sí. ¿No? Fíjate que sí le van a agarrar un gusto a dos que tres sobrinos. En las escuelas, y tú lo sabes, en las escuelas de actuación, no todos... van a... No, que la mayoría... No todos los... No me lo eches en cara, amigo. Ya me voy. O sea, sí, porque yo iba a hacerlo. Pero estás de acuerdo que esa formación fue importante y te va a servir. Por lo menos agarré libros, ¿no? No, hay chicos ahí que estamos muy conscientes y ellos mismos de que tal vez no va a ser una cuestión profesional para toda la vida, pero algunos de no estar ahí estarían en la calle... Delinquiendo. Te lo juro. Sí, ahí sí. Tenemos algún caso. Aparte es una disciplina un que caso te deja así, mucho. Así es. Ah, mira, está Agatha Ruiz de la Mora. La encontré por eso. La muestro aquí. Ahí está. Una maravillosa diseñadora. Además es una mujer súper talentosa. Que platicar con ella es bueno. ¿Qué te puedo decir? O sea, busquen ahí sus looks. Y además están muy buenos para esta temporada primavera-verano. Que ya viene. Pero bueno, entonces vamos con la escuela. Sí, el arte te salva. El arte te puede... Sí, por lo menos. En muchos sentidos. De verdad, te ayuda mucho. Hacer teatro, pues tú lo sabes. No, pues yo lo sé. Te pone... Por lo menos se te quita la pena. Por lo menos, exactamente. Y hablas como aquí. Puedes ser una persona que ya te desenvuelvas mejor si eres muy tímido. Yo soy tímida. Yo, timidísima. Ay, o sea, no sé. Si la gente nunca te cree cuando eres actor y dices que... Pero yo era... Curioso. Tú no sabes el grado de timidez. No, ni me saludabas. Pero ¿por qué siempre he tenido mala memoria? Eso es otra cosa. Oigan, ya nos vamos a pelear aquí. Esa es la buena vida. Con nosotros estuvo Marcela More. Muchas gracias, Enrique Galván. Muchas gracias. Que son parte, están compartiendo con La Manihuis, en la Antipastorela, Jesús, María y José. Vayan a verla, por favor. José, de verdad se me olvida. Entonces, vayan a verla al Teatro Royal Pedregal. Y obviamente todavía quedan estas funciones. Por si quieren también aventarse sus drinks. Ahí en el... En el vicio. En el vicio. ¿Va? 9:30. 9:30, ok. Bueno, nos estamos viendo. Soy Roberto Yáñez. Nos vemos. Gracias, Roberto. Bye. RadioTV.mx presentó.